tenía el maestro? Bueno, al maestro Osvaldo Guayasamín le gustaba muchísimo el arte. Ustedes aquí, por ejemplo, pueden encontrar que él tenía una colección de aproximadamente 4.000 de estas cerámicas del periodo precolombino. Pero aquí están solamente las más importantes, de culturas como Valdivia, Chorrera, La Tolita. ¿Y el maestro tocaba también el piano? Bueno, este es un piano de cola, marca Petrov, que él adquirió en la Checoslovaquia antigua, hoy República Checa, y en su tiempo libre tocaba algunos acordes en la guitarra, en el piano, porque disfrutaba mucho de la música. Bueno, también vemos que le gusta el arte religioso. Así es. Tenemos arte religioso en esta sala también, que corresponde al periodo de la colonia, del siglo XVI, XVII y XVIII. Podemos ver en el altar la Virgen de la Inmaculada. Esta Virgen se encuentra en el panecillo, ¿sí? Y también algunos crucifijos de escuelas indígenas como Caspicara, Sangurima, Pampite, que a él le gustaba coleccionar mucho este arte religioso. ¿Cuántos años vivió el maestro Guayasamín aquí? El maestro Osvaldo Guayasamín vivió los últimos 20 años de su vida, desde 1979 hasta 1999. Bueno, quiero que me acompañen a otro sector de esta casa que realmente está hermosa. Vamos a ir ahora al comedor. Cuénteme, Víctor, ¿también vamos a poder visitar el estudio del maestro? Así es, el estudio se encuentra aquí en la casa museo y pues es un lugar donde él trabajaba de 12 a 14 horas diarias y hasta que había luz natural, y era una persona muy trabajadora, y ustedes pueden visitar el estudio donde él pintaba todos sus cuadros, donde seguramente encontraba la inspiración para crear estas bellas obras de arte que tienen fama a nivel mundial. Así es, sí. Él también era carpintero y pues la mesa que ustedes pueden ver aquí, él la diseñó juntamente con las sillas, y muchas personas a nivel internacional vinieron aquí a visitarle al maestro Osvaldo Guayasamín, y ustedes también están invitados para venir a la Casa Museo y la Fundación Guayasamín juntamente con el Museo Capilla del Hombre. ¿Cuál es el horario para poder ingresar al museo? El horario es de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los días de martes a sábado, y el domingo la entrada también es gratuita para todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿De martes a sábado tiene un costo el ingreso? Bueno, de martes a sábado y los domingos para extranjeros tiene el costo de $8 y $4 para niños y personas de tercera edad y personas con capacidades especiales de $4. ¿Cuánto dura el recorrido? El recorrido dura de 30 a 40 minutos. Es opcional en la Capilla del Hombre, pero necesariamente necesitan un guía en la Casa Museo. Y también aprenderemos sobre la historia del maestro, sus orígenes. Así es. Vamos a aprender mucho acerca de su biografía. Perfecto, Víctor, le agradezco muchísimo. Hemos aprendido un poquito nomás sobre el maestro Guayasamín, uno de los artistas más representativos de nuestro país. ¿Quiere conocer usted un poco más?